De grado 2. Bueno, de momento no abriremos esa puerta. El porqué es porque nos queda mucho fragmento por recoger. ¿Qué es todo esto, tío? Una pieza de mosaico. Bien. Voy. Toma. We can cut through here. Pero antes de nada, vamos a subir por aquí. Pobre animalito. Sí. Quiero hacerme un fuet contigo. ¿Dónde estoy? Bueno, pues vamos. Mira ya dónde hemos salido, a ver. Madre mía. Esa es la puerta que tenía que abrir. Y esta es otra cueva. Esta es la puerta. Bueno, no, es esta, seguro. Si no pasan de 100, esos arcos no me interesan. ¡Bum! A tu casa. Espada, una varita. Pues esta es buena. 137, madre mía. Me lo quedo. Espérate, ¿y esto dónde leches está? Está en el campamento. Base nuestro. Subiré por allí. El loto de sangre lo pide mucho, igual que la hierba élfica. Con lo cual recomiendo que los pilléis. ¿Este ya lo pilló? No me fastidies que no lo he abierto esto. No. Va a pasar.
Ya la he liado. Ya la he liado y no voy a llegar. Sí, se va a llegar, sí. Perfecto. Pues ahora nos queda. Vamos a trasladar para ir más rápido. Vamos a bajar así. Sí, vamos a bajar. Vamos a este campamento. A ver si tengo todo lleno. No, aquí hay que rellenar. Vamos a coger caballo. Que puede haber algo por ahí. Y al igual que encontrar un arma escondida en medio del desierto, este sendero tiene mucha vegetación. Hasta donde nos dejen ir. Madre mía, si es que estoy desbloqueando el mapa entero. No hemos llegado al límite, con lo cual no nos dejan ir. No sé, por allá. Esta parte de ahí es donde había otra grieta que he cerrado y que no la habéis visto porque lo había iniciado el mapa para ver cómo era, y como la tenía al lado pues no había ido a verlo. A ver, creo que he dejado el mapa bien limpio, ¿eh? Sí. Yo no puedo tirar más para que ya iré más tarde. Chacales. Creo que te ríes. Van a por el... Van por el pobre zorro que no ha hecho nada. Cuerno dragón, vale. Perfecto todo.
un fragmento. Perfecto. ¿Qué pasa? No es el botón, ¿no? Ahora. Había que mirarlo. Había un hueco ahí en la pared. Estoy intentando la escalera. Abajo siempre puedo ir, con lo cual vamos a ir hacia arriba. Abajo siempre se está a tiempo. Y así activamos ya los últimos fragmentos que nos quedan, supongo que serán ya. Reclamar. Tres. ¿Y el cuarto dónde está? Ahí. Ya me van a hacer dar más vuelta. Vale, ya tengo cuatro y uno, son cinco en el mapa marcados. Tengo que activar esto, pero aún así tengo que dar la vuelta. Alguno puedo llegar desde aquí, seguro, ¿eh? Sí, a ese de ahí, precisamente. Vamos para arriba, vamos para arriba. Fragmentos en una de las pantallas se abrió una zona nueva al recuperarlos todos. Y por eso me parecen esenciales encontrarlos. Por aquí ya tengo enemigos, sí. Siete lugares de 8, el octavo ya sabemos dónde está. ¡Oh! ¿Están estos tíos aquí? Leave that to me. Oba, pabela. ¿Por su culpa me he caído? You're not so scary, Vivi. Maybe I can't book you, but you can't book me neither.
My dear, I have not attempted to bug you. Yes, you have. I assure you, I have not. You pretty well tried, and it hasn't friggin' worked. Got it? Of course, Sarah dear. I understand completely. Una marca en la pared. Esta cueva es rara. Muy rara. Vamos a bajar. Vamos a ver qué hay en las profundidades de esta oscuridad tan grande. Todavía bajo más. Nada, no había nada. Pues volvemos a subir. Lo que me ha sorprendido es encontrar tíos ahí en plena oscuridad. Pensaba que serían arañas los enemigos, pero no, no. Eran humanos. Y como no queremos seguir por abajo, porque tenemos muchas cosas por aquí arriba, vamos a seguir por arriba. Por eso vuelvo a subir, ¿eh? Para no dar toda la vuelta. Aquí está el fragmento. Me quedan cuatro. El otro negro, perfecto. Lustre Paragon, perfecto. No me digas que no puedo pasar por ahí. Y el octavo, que al final lo hemos dejado para el último, aunque ha sido de los primeros en encontrar. No, vamos a... Mira el tío. A ver el mapa. Vale, la puerta la hemos localizado. Aún hay que hacer unas cuantas vueltas aquí. Vamos a ir por este.
Aquí teníamos una cueva. ¿Dónde estoy? ¿Está aquí cerca? Ah, no, está más lejos. Sí, pero la cueva no. La cueva está aquí mismo. Vamos a ver esto de la cueva. Supongo. Espero que no sea. Pues sí, al final va a ser lo que yo dije. De abajo, mira. A ver dónde está esto. Por aquí. No, está arriba del todo. Ya es donde está. La plataforma aquella que habíamos visto. Resultaba rara, seguro que está ahí. Aquí lo tenemos. Nos quedan tres. A ver la distancia que están estos tres. Nos vamos a trasladar. ¿Cómo llegó este? Vamos a viajar aquí. So what's it like shacking up in the circle? Excuse me. Well, I assume people do it, and your people. So you have to have. I mean, come on, with those. Just forget I asked. I shall. Voy a haber continuado yo por ahí. Y ahora voy a tener que dar toda vuelta. Oh. El tercero está por aquí. Aquí está. El otro está por aquí. Esto lo voy a pillar. Es Paragón. Es un mineral que no tenía, con lo cual, cuanto más cantidad me lleve, mejor. Thank you.
justo bajo mis pies está este. Ahí lo veo. Vaya. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llego ahí? Armadura ligera. Descansar para curarnos, ya que estamos aquí. Y ahora lo que tenemos que subir hasta allá arriba. Estoy alucinado cómo llegar a ese de ahí. Hombre, peor de los casos he visto la solución, pero espero que por aquí me sirva igual. Aquí arriba.
No está aquí arriba. Eso sí está abajo. Ahí me caigo. No te mueras. Está por aquí. Altura está. Pongamos vida, que me quito media vida haciendo parkour en Dragon Age. El flamenco está en el suelo. Me cacho en la mano. Lo tenía al lado. Espada. Now, Bull, the steps of the Dance of Six Candles. Wait a minute. I know what this is. You're screwing with me because you look like a Tamaslan. It's the whole authoritative female thing, plus that hat with the horns. You've been playing me. Vamos a abrir la puerta. La famosa puerta. You think I don't know how to handle manipulation? Bull, step, step, turn. Step, shuffle, spin. A ver lo que sale. ¿O dónde entramos? Misiones. Veis que veis las X. Son los lugares donde hemos encontrado las 8 zonas destacables, ¿eh? Hombre. Otra puerta es la cueva. Esto es lo último que nos queda. Something feels wrong here.
It's worse by the door. The feeling at the door, it's gone now. An enchantment to keep people out, perhaps. Explains why the miners left this place alone. Varios caminos. Varios caminos y tres puertas. Estupendo. Sino que no nos dejemos nada para asegurarnos. Ya sé que nos lleva a la misma zona. Vale, no hay nada. Y ahora pues tres puertas. Vamos a esta. Izquierda tenía que haber, porque he cogido la izquierda. ¿Qué nivel son estos? Siete. Son cadáveres de nivel 7. Y otra puerta, por favor. Saquear la tumba. Esto ya no me gusta ya, ¿eh? Resistencia espiritual, cinturón espiritual, resistencia espiritual más. What just happened? Fine, say nothing. Whatever magic rests here, it was drawn straight to you. It's left you unharmed. If it wasn't a trap, what was it? Reward for completing a ritual, perhaps? Puedo ver un cofre atrás o un ataúd. Este es más fuerte que el que llevo. Cerebro de cadáver. Interesante. Siguiente puerta. Yo creo que habrá
Un jefe al final de cada puerta. Esencia espiritual intensa. Jefe, cómo no. ¿Me está disparando? Hasta ahí. No. Todo para adentro. Vamos a coger el escudo este. 18. Perfecto. Y el casco este lo podemos cambiar ya. Es lo mismo. No fastidies. Fuera. Destruye. Pensaba que tenía más defensa. Bueno, una puerta menos, nos quedan dos más. Vamos a pillar la de la derecha. Y vamos a dejar la última del medio. Echar como si fuera todo de fuego. Un
Yermo enano. Me lo voy a... Arco largo de pinchos también, me lo voy a llevar. No. Ahora que con cuidado pisar donde pisemos. Esto. Aquí te hinchas de dinero en estas puertas. Vamos. No tengo suficientes fragmentos para abrir la puerta. Pues nos vamos a la otra puerta. Esto es de hielo. 6 fragmentos. No entiendo esto de cómo se cogen los fragmentos. Tengo que ir a otras pantallas para coger fragmentos. Qué fuerte me parece que no sea así. Pues bueno, nos van a faltar fragmentos. Tenemos todo el mapa desbloqueado. Y si hubiera sabido que eran dependía de los fragmentos para entrar en la cueva, no hubiera abierto lo loco a la izquierda, pero bueno.